And this is dazzling. Down goes Baldemir. And the count is finished, and he knocked Baldemir out. The punch you don't see coming ends it. That wasn't a cinnamon stick. Javier Sahagún, sí. Doctor Alfonso Morales, Juan Manuel Márquez contra Juan Díaz. Una toma Mauricio Medina Rodríguez en el timón de la producción. Víctor de la Vega. Y ahí, señor. México, todavía le faltan alrededor de 2 años más para que el Canelo siga embarneciendo, siga madurando con un buen régimen de alimenticio y el entrenamiento. Seguirá creciendo morfológicamente. Extraordinaria, primero gancho y luego la mano derecha y lo obliga a retroceder. Estalló la derecha en la frente de este hombre que está aturdido y que regresa y que baja los guantes. Castigo del campeón mexicano con todo el vuelo del brazo, demostrando el gran poder de puños el Canelo. Este fue el último golpe que pudo haberlo. Hay que recordar que en el boxeo basta un solo golpe bien conectado para darle vuelta a la balanza y cambiar muchas veces el resultado de ella. Cuando detiene la pelea, llena de sangre, pero el Canelo lo hizo muy bien. Mira, ese golpe, Ricardo, ese golpe antecede a la detención de la pelea. Ha peleado 2 veces, buena derecha del mexicano, ahí cae. Óigame, se le fueron las piernas a Pinzón. No hay piernas. Se lanza con todo el Canelo. Buen derechazo. Está lastimado Pinzón. Cae a la lona otra vez. Y ahora sí. No, yo tampoco. No. Pat Russell, un referee de mucha experiencia, le dio una última oportunidad al colombiano, pero estaba noqueado de pie. Fíjate, aquí se lanza con todo. Ahí el derechazo. Ya no podía más. Good right hand by Canelo, up and under, and then a big right cross across the top. Gomez is badly hurt. Canelo's got a chance to finish, and the referee's gonna stop it right away. Watch the uppercut land here. That starts the damage. Then the right cross, boom. Gomez is hurt, and you can see it. And now Canelo has a chance, but he hasn't quite finished him yet. De cintura del mexicano y volvió con derecha. Otra derecha terrible. No va más, no va más. No... Ahí hubo un llamado de atención, que fue cuando se levantó el público. O sea, primera derecha. Y esta fue la definitoria. Nice. Oh. To the level, they landed exactly the same number of punches, but the difference, this powerful left hook to the body. With Lopez again along the ropes. Alvarez. Left uppercut misses, right hand. Landing that pulverizing right hand and ripping hooks, that one missed, but clearly he had Lopez against the ropes and in some trouble. Remember, Lopez had been down 3 straight rounds, so good stoppage. And coming back. And telling him to go, there he is. Uppercut, knocks Kirkland down. Right uppercut, continues to land. There's a perfect straight right hand, and Shorley's gonna stop the fight. What a performance by Canelo Alvarez. He looked down to the body right with a jab and comes right over the top with the overhand right. He knew that Kirkland was prone to getting knocked down, and if you can get knocked down like that, it's not as hard to knock you out if you keep working the body shots. Talking about body shots, there he aims low and then fires upstairs. That's a perfect feint. That's what I call look down but come up.